Ese es un programa importantísimo sobre las elecciones en los Estados Unidos, que las personas me están preguntando mucho cómo son las elecciones en Estados Unidos y cómo se define. Mira, las elecciones en Estados Unidos es un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados en Latinoamérica. Aquí se ganan las elecciones por estado. Si tú ganas en un estado, tú llevas todos los votos de ese estado y esto es como un segundo piso de las elecciones. Ganan el estado, eligen delegados, y los delegados tienen que votar obligatoriamente por aquel candidato que ganó. Si gana el Partido Republicano, todos los delegados son del Partido Republicano. Entonces, cada estado tiene diferentes cantidades de voto. Mira, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, California tiene 54 delegados, Florida tiene 30, Texas tiene 40, Nuevo México tiene 5, Arizona tiene 11. South Dakota tiene 3, North Dakota 3, y así por delante, todos los estados colorados y tal. Entonces, quien gana más delegados es el presidente. Entonces, vamos aquí a hacer un análisis de quién esté ganando. ¿Okay? Vamos estado por estado, y vemos también cómo van las encuestas ahora mismo para que ustedes puedan viendo qué estado se está inclinando más, si va hacia los demócratas o hacia los republicanos. Los demócratas son azules, los republicanos son de color rojo. Entonces, cada estado con un número distinto lleva a tener el presidente. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que hay estados que pesan más, hay el estado que pesa menos. En total, hay 538 delegados. Ese es el número total de delegados. ¿Quién gana la presidencia? Pues el que llega a la mitad, más uno. La mitad de 538 son 200. 269 más 1, o sea, 270 votos, es el que va a ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces, viendo eso, nosotros aquí vamos a analizar qué pasa con cada uno de estos. Entonces, vamos estado por estado para que usted vea cuántos votos electorales actualmente, según las encuestas, y también después yo voy a dar mi opinión. Aunque okay, aquí hay estado que siempre gana rojo y hay estado que siempre gana azul. Comenzamos aquí con Washington, que tiene 12 puntos electorales. Actualmente el estado de Washington, bueno, Biden ganó en 2020. Después Clinton ganó por 16 puntos en el 2016. O sea, podemos decir que ese es un estado azul, es un estado medio comunistoide. Entonces le damos estos votos a los demócratas. Ahora vamos con Oregon, tiene 8 votos. Bueno, ahí también es otro de esos medio comunistoides, vota azul. Aquí ganó Clinton. En las últimas encuestas que se hizo, los demócratas van 16 puntos por delante en las encuestas. Así que son 8 votos que van para los demócratas. Entonces vemos aquí, ellos ya van contando 20 votos, tiene que llegar a la mitad más uno, acuérdate de eso. Seguimos con California. Bueno, California es obvio que ahí siempre gana los demócratas. Y aquí va la Kamala Harris adelante, muy, muy por delante. Mira, los republicanos ni siquiera van a ese estado porque saben que es un caso perdido. De hecho, está perdido ese estado en todos los sentidos. Esos 50 votos, no hay forma, eso es para los demócratas. Ya tiene 54 votos, 74. Idaho gana Trump. Ese es un estado netamente conservador, es una gente muy trabajadora, es uno de los estados que está mejor económicamente en los Estados Unidos, siempre ha estado, entonces, gracias a los republicanos. Así que ese estado es republicano, es un estado rojo. Vamos a dar esto, son 4 votos. Mira, son 74 contra 4. Aquí vamos con Nevada y Arizona. Esos estados son muy disputados. Si bien que la gente nativa vota republicano, los inmigrantes que llegan a ese estado generalmente son ilegales, que consiguen los papeles, votan demócratas. Ahora, Montana va Trump por delante. Y así siempre gana Trump en Montana. Así que los estados del centro de Estados Unidos generalmente ganan los republicanos. Y los estados más como de las puntas ganan los demócratas. Wyoming, mira, volvemos al centro. Trump ganó siempre y Trump va a seguir ganando ahí. Y la diferencia es brutal en Wyoming. Porque es gente del campo, es gente trabajadora, son grandes plantaciones. De hecho, en Wyoming tú caminas, na, 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 hay una casa, na, otra casa. Por eso, de hecho, hay pocos delegados que votan ahí.
Así que Wyoming es rojo. Ahora vamos a Colorado. En 2020 ganó Biden, después ganó. Ahora, ese estado se puede decir que es un estado demócrata, pero no sé, yo tengo duda en cuanto a eso, pero igual se lo vamos a dar, ¿ya? Pero para mí que ese estado va a ser disputado. Nuevo México, Trump versus Biden. Ese estado también es un estado, tiene mucha ciudad santuaria y tiene mucho inmigrante, entonces tiene mucho inmigrante que consiguieron papeles, entonces generalmente eso vota demócrata. Ahora vamos para Utah. Vamos a las encuestas, ¿cómo están? Mira, Trump siempre está adelante ahí en Utah. Utah es otro de aquellos estados que tiene grandes plantaciones, es un estado productor, es un estado que tiene mucho dinero generalmente, entonces esos son republicanos. Mira, los estados que más producen, que mejor están económicamente, generalmente son republicanos. Los estados que están en peores condiciones económicas generalmente van a los demócratas. ¿Por qué? Porque la gente como que se acoge al Estado para que el Estado le dé lo que no le está dando la iniciativa privada. En otro lugar la gente es independiente, va por sí solo. Entonces, aquí seguimos. Mira, otro estado que le va a dar aquí la victoria. Texas. Texas es totalmente republicano y va a dar voto a los republicanos siempre, republicano. De hecho, todas las industrias están saliendo de California y se están cambiando a Texas. Lo malo es que va a seguir toda esa tracalada de gente que vota en los demócratas para allá. Entonces, ahí gana aquí Oklahoma. Las encuestas muestran que Trump va a ganar Oklahoma. Entonces, es un estado republicano. Vamos a dar a esto. Bueno, vamos a saltar un poquito eso, porque todo ese bla, bla, bla. Seguimos aquí. Mira. Ese estado está en, como que en disputa, ¿no? Pero lo general, Florida lo gana Trump. Y el gobernador de aquí es un gobernador de Trump, a favor de Trump. Así que yo solo digo a ustedes que Florida lo va a ganar el Partido Republicano. Entonces ahorita tenemos 119 como 192 votos a favor de los republicanos. Pero eso no es el final, todavía falta mucho. Y ahí ustedes van a ver una serie de estados pequeñitos, 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 que es un estado que tiene muchas de las poblaciones LGBT, son muchos que hay de los intelectuales, o que hay muchas universidades. Entonces, esos estados de aquí, que son de la costa este, generalmente vota demócrata. Por eso yo me voy a atrever a avanzar un poquito aquí, para que ustedes vean esos estados que son estados pequeñitos, para que ustedes puedan ver. Porque eso es lo que me importa al final, ¿no? Ese video que encontré es bastante instructivo. Lo está haciendo el. ¿Cómo se llama ese amigo que está haciendo ese video? Frank Producer. Frank Producer R. ¿Ya? Y aquí muestra bastante. Mira, si vemos en ese momento. Ya, voy a parar aquí un minuto para que ustedes vean una cosa. Mira, si vemos en este momento. Está 191 contra 186. Esto es según el histórico de estos estados y según las encuestas que van hasta ahora. Según esas encuestas va a ser una elección, según el histórico. Si tengo una de las dos cosas, histórico y encuesta, la disputa va a ser acirradísimo, pero lo decide estos pequeños estados aquí, esos estados pequeñitos aquí, que son los que aumentan bastante votos a los demócratas. Mira, 191 a 186. Mira, Nueva York tiene 28 votos electorales. Si usted ve aquí, Kamala Harris va adelante en Nueva York. ¿Por qué? Porque es una ciudad que siempre vota a la izquierda. Si tú te das cuenta, las grandes ciudades en Latinoamérica votan a la izquierda. Porque hay mucha gente que depende del Estado. Los republicanos generalmente ganan, o los de derecha generalmente ganan en el campo, en el lugar que la gente está trabajando, volcada al trabajo. Porque generalmente la derecha es como una ideología de emprendedores y la izquierda es una ideología de personas que generalmente dependen del Estado. Pero mira cómo vamos viendo aquí. Si nosotros paramos aquí en ese momento con todos los estados que están aquí en disputa, los demócratas van adelante en ese momento.
O sea, eso viendo el histórico y cada uno, ¿no? Pero aquí vemos, final Ohio. Ohio va Trump adelante. Ok, y se lo podemos dar a los republicanos en ese momento. Pero mira, si vemos aquí cómo está el mapa actualmente, mira, hay estados aquí que son muy importantes y que en el centro y que ganan los demócratas, como Colorado. Pero para mí Colorado va a estar más disputado, yo se lo puedo decir a ustedes. No va a estar como dicen las encuestas, Colorado va a estar muy disputado y aquí también los republicanos pueden ganar y pueden voltear eso. Pero si vemos aquí cómo pinta el mapa en las encuestas hasta ahora, los republicanos tienen 204 votos y los demócratas tienen 222 votos. Pero aquí hay estados muy importantes aquí que todavía no votan. Por ejemplo, aquí tenemos North Carolina. Y para mí North Carolina se la va a ganar, Trump. Aquí hay un error del compadre aquí porque Alabama vota republicano y aquí lo puso como demócrata y eso es un error aquí, así que puede contabilizar aquí más 10 votos, que serían 114 votos que estaría para los demócratas. Entonces, seguimos. Aquí hay dos estados más. West Virginia tiene 4 votos y actualmente va Trump. Así que le podemos sumar esos votos a Donald Trump. Porque es seguro. Tiene 36 puntos adelante en West Virginia. Porque es un estado. Le va a dar 4 votos más. ¿Ah? Acuérdate que eso aquí falta 10 votos. Mira, Virginia arriba adelante las encuestas. Pero para mí que eso va a voltear. Eso va a voltear. Porque esto fue la región donde Trump tomó aquel. Ya sabemos, así que para mí que va a cambiar esto. Ahora vemos aquí, hay 7 estados aquí que falta. Mira, aquí tiene que corregir esto. Así, ah, perfecto, está corregido el de Alabama. Entonces tenemos 2.23 contra 2, mira, 2.19 contra 2.26. Y hay 7 estados en disputa que son los que van a ganar. Ahora, Pensilvania. Ah, Pensilvania es donde le trataron de. A Donald Trump, ¿no? Que ustedes saben. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Partido Demócrata para poder ganar? Necesita ganar, necesita ganar. Aquí tiene que ganar Arizona y tiene que ganar Nevada. Ahora, Pensilvania es el más importante. Pensilvania es el que va a decidir los votos aquí. Y para mí, Pensilvania se va a pintar de azul. Y eso es lo que falta. Acuérdate que tiene que llegar a 270 para ganar. Ahora, si Trump gana Pensilvania, tiene que ganar North Carolina y también tiene que ganar Georgia. Mira, ya llegaría a 254. Tiene que ganar otro. Arizona va a ganar, seguramente va a ganar, pero todavía no llega. Mira cómo está la situación. Tiene que ganar Georgia o Nevada. Si gana Nevada, llega a 171 y es el virtual presidente. Ya, ahora, Kamala Harris probablemente gane Wisconsin y Michigan, que son estados. Mira, ganaría en este caso. Ahora, Pensilvania es la joya de la corona aquí. Pensilvania es el que va a decidir las elecciones este año. Y mira, se lo voy a decir a ustedes aquí. Según lo que yo pude ver, Pensilvania la va a ganar Donald Trump. Aquí es donde se deciden las elecciones. Y aquí para mí es donde se pueden ganar las elecciones Trump. Es ganando Pensilvania, ¿sí? Yo tomé el video aquí de Frank Producer, que le estoy dejando los créditos a él, porque es más o menos un análisis. Él está analizando de acuerdo a lo que dicen las encuestas, ¿no? Pero, las encuestas del pasado, lo que sucedió en el pasado. Ahora, se lo voy a decir a ustedes una cosa. Esas elecciones ahora son elecciones atípicas. Son muy diferentes a las elecciones anteriores. Incluso hay un compadre que hace un comparativo de quién gana y quién pierde las elecciones de acuerdo a lo que ha sucedido en el mundo, que no hay una guerra, una revuelta, y eso no ha pasado en el gobierno de Biden. Ninguna de esas cosas ha pasado. Pero la crisis económica en Estados Unidos es terrible. Y no solo en Estados Unidos, en el mundo entero la crisis económica es terrible. Vivimos una situación de guerra, una situación de zozobra, la gente no sabe para dónde ir. Y generalmente en estos casos hay un cambio. Yo siempre dije a ustedes que, cuando me preguntan, ¿cómo es que usted ve el futuro? Yo siempre digo, el mundo es una enorme bola de cristal. Uno ve el futuro es en las cosas que están alrededor. Y no solo en lo que me dice una carta u otra carta, sino que también la situación uno tiene que aprender y tiene que ser inteligente lo suficiente para analizar una situación como un todo. El mundo, una inmensa bola de cristal.
Y se lo digo a usted, a pesar de lo que puedan decir las encuestas, para mí, Trump se va a llevar este estado. Y también se va a llevar Arizona y también se va a llevar Nevada. ¿Y? Entonces, no necesita los votos estos aquí. De repente, los votos de Georgia, que a mi modo de ver, por lo que yo veo, también se va a llevar Georgia, Donald Trump. Entonces, para mí, él va a ganar estos estados aquí, que usted ve aquí, son estados claves. Y para mí, esos estados, que es Georgia, South Carolina, North Carolina, Pennsylvania, son estados en que Trump, para mí, lo que yo puedo ver, lo que se los puedo decir a ustedes, que puedo predecir, la va a ganar Trump. A pesar de que Wisconsin, Michigan, que están aquí arriba, la pueda ganar la comunista esa Kamala Harris, ¿no? Y aquí, a pesar de que para mí Colorado también va a estar en disputa, porque esto no está dicho en la última palabra, Colorado va a estar en disputa. Nuevo México, olvídate, Nuevo México siempre es demócrata, que hay muchas ciudades santuarias, mucho mexicano que está ahí. Hay mucha gente en esos estados que vinieron a este país huyendo del socialismo y de casualidad vota al socialismo ahí, igualmente vota al socialista, ¿no? Es aquel de que tú huyes del rancho pero lleva el rancho en la cabeza, entonces termina votando anti en contra de uno mismo. California es la basura de los Estados Unidos, California está totalmente perdida y sin embargo sigue votando igual. Así como Bolivia, que está perdida y sigue votando a la izquierda. Y la gente de Bolivia corriendo para el Perú. Y loco que el Perú se vuelve a la izquierda. El Perú ha tratado de joder el Perú en tres ocasiones. Gracias a Dios, la derecha salvó el Perú en las tres ocasiones. Pero el peruano trató de joder a su propio país tres veces. En las tres últimas elecciones, gracias a Dios, no consiguieron darse un tiro en el pie. Y aquí también en los Estados Unidos hay estados que se dan un propio tiro en el pie. ¿Ya? Como es el estado de California. ¿Ah? Entonces eso es lo que se lo puedo decir a ustedes y se lo voy a decir aquí de fondo de mi corazón, viendo hoy cómo está esto, viendo las encuestas, más allá de las encuestas, porque las encuestas dicen que la disputa va a estar ahí, que puede ganar Kamala Harris. Yo se lo puedo decir a ustedes, para mí lo que yo veo es que esas elecciones se la va a ganar Donald Trump, contradiciendo estas encuestas chimbas que hace esas empresas. Para mí, el próximo presidente de Estados Unidos, y se lo digo hoy aquí, el octubre 8, y se lo estoy diciendo a ustedes hoy, para mí, el candidato, el presidente de Estados Unidos, es Donald Trump, y va a ser una victoria avasaladora, como fue la de ayer en Brasil, que nosotros barrimos la izquierda de Brasil. Ellos tenían 80% de las capitales de los municipios y ganamos ahorita con 80% la derecha y ellos quedaron fuera, y así también va a ser aquí en los Estados Unidos y en los países de América Latina. Espero que este cáncer de la izquierda sea borrada del mapa. Presidente Donald Trump ganará estas elecciones.